¿Sí me están viendo la pantalla todavía? No, profe. Listo, permítanme, ya les pongo la pantalla. Profe. Profe, ¿estás en vivo? ¿Ya están viendo la pantalla en ese momento o todavía no? Aún no, profe. No, profe. Profe. No, profe. No, profe. No, profe. Listo. Bueno, ya se las voy a poner. Permítanme un segundo. Listo, chicos. Ahora sí me confirman, por favor, si ya están viendo la pantallita del computador. No, profe. No, profe. No, ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Listo, chicos, muy bien. Ahora sí, profe. Ponemos, por favor, el título del día de hoy, que es Derechos de los Niños. Y debajo vamos a escribir el texto que aparece en pantalla. ¿Bien? Yes. Profe, toca escribir derechos de los niños y lo que está ahí. Sí, señores, por favor, vamos a escribir en el cuaderno la fecha del día de hoy. Debajo escribimos el título, que es Derechos de los Niños, y debajo escribimos, por favor, el texto que aparece en pantalla. Listo, chicos, los que ya hayan escrito el texto, por favor, en el chat, ponen la palabrita ya. Y solía, muy bien. Listo, Elizabeth. Listo, Sara. Listo, Julián. Muy bien.
Listo, muy bien, Amy. Muy bien, Emily. Listo, chicos, felicidades a esas personas, están muy ágiles. Muy bien, Valerie. Muy bien, William, Brainer. Voy a agrandar la letra un poco por si de repente hay personas que no lo están viendo muy bien. Bien. Muy bien, Tatiana. Muy bien, Salomé. Listo, bien. Chicos, mientras las demás personas acaban, les voy a ir contando. Resulta que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los derechos de los niños. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los derechos de los niños? Resulta que los derechos de los niños son precisamente un conjunto de normas y de reglas que protegen a todos los niños y niñas del mundo. Esas reglas son normas que todos los adultos deben cumplir y son normas que garantizan nuestra seguridad, nuestra salud y nuestra educación. ¿Listo? Los derechos son precisamente todas esas reglas que las personas que nos rodean tienen que cumplir. Son reglas que tienen que cumplir nuestros papás, reglas que tienen que cumplir nuestros profesores, reglas que tienen que cumplir toda nuestra familia. Y en general son reglas que tienen que cumplir todas las personas que nos rodean. De eso, vamos a ver cuáles son esos derechos. Listo, chicos, entonces, las personas que no hayan finalizado, no se preocupen porque yo esto lo voy a poner en la plataforma. Esto para que se puedan adelantar. Yo ya le escribí en el chat, ya terminé. Listo, aquí ya estoy viendo que la mayoría acabó, muy bien. Listo, chicos, entonces rápidamente vamos a prestar atención en la pantalla y vamos a ver algunos de esos derechos del niño. Nuevamente, las personas que no hayan finalizado, no se preocupen. Yo esa información la voy a poner en la plataforma, eso para que se puedan adelantar. ¿Profeta Castillo, ya solo quise derechos de los niños? No, no vamos a escribir, solamente vamos a prestar atención. Listo, chicos, entonces. Decíamos que los derechos de los niños y de las niñas son precisamente todas esas reglas que tienen que cumplir las personas que nos rodean, ¿cierto? Son reglas y normas que tienen que cumplir nuestros papás, nuestros profesores, las personas que están a nuestro alrededor. Todos deben cumplir estas normas para garantizar que nosotros estemos seguros y estemos protegidos. Listo, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, por favor. El primer derecho de los niños, ¿listo? El primer derecho es a tener derechos sin ser discriminado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir solamente. Sí, señor, vamos a escribir solamente lo que está de color morado. Lo que está de color negro no lo vamos a escribir, ¿listo? Eso no lo escribimos. Solamente lo que está de color morado. ¿Listo, profe, chicos? Dime. ¿Profe, puedo ir al baño rápido?
Claro, Elizabeth. Profe, lo que está demorado, ¿lo tenemos que escribir con rojo o con negro? Lo escriben de color negro, por favor. ¿Listo? Listo, chicos, ya saben. Entonces, debajo, por favor, escriben esto que está de color morado. ¿Listo? Que es el primero de los derechos de los niños. Tan pronto lo escriban, escriben ya en el chat, por favor. Listo. Julián, muy bien. Lía, muy bien. Profe, lo que está con morado es con color. No, lo escriben de color negro, por favor. Lo escriben con lápiz negro. Profe. Dime. El título es con lápiz rojo, ¿cierto? No, lo vamos a escribir de color negro, por favor, ¿listo? Bueno. Recuerden que solamente tenemos que escribir eso que está arriba, ¿verdad? Lo que está de color morado es lo único que tenemos que escribir. ¿Lo que está de color negro lo tenemos que escribir? No, profe. Lo que está... No, ¿cierto que no? Lo que está de color negro no lo vamos a escribir. Solamente lo que está en la parte de arriba. No. Listo, muy bien. Listo, chicos, entonces. El primero de los derechos es el derecho a no ser discriminado. ¿Qué quiere decir este derecho? ¿Qué significará? ¿A quién se le ocurre? A que lo resten. Listo, José Daniel, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué podrá significar este derecho? ¿Listo? ¿Quién quiere hablar? Profe, yo, Amy. Listo, Amy, dime, ¿qué quiere decir el derecho a no ser discriminado? Que los niños no se porten mal. Bueno, muy bien, tiene que ver con eso precisamente. Listo, chicos, entonces, el primero de los derechos es el derecho a no ser discriminado. Todos los niños y niñas tienen el derecho a que lo respeten, ¿verdad? Tal como decían algunos de sus compañeros. Todos los niños y niñas tienen derecho a ser respetados y a no ser discriminados ni molestados por ningún tipo de causa o por ningún tipo de razón. No importa cuál sea nuestra. ¿Profe, puedo ir al baño? Ya en adelante. Profe, se le escuchó entrecortado. Listo, mamá. No te preocupes que yo voy a repetir la información. El primero de los derechos es el derecho a no ser discriminado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este derecho? Que todos tenemos el derecho a ser respetados y a que no nos discriminen ni nos molesten. No importa nuestro color de piel, ni la edad que tengamos, ni la religión de la cual seamos, todos tenemos derecho a ser respetados y a que nadie nos moleste ni nos discrimine. Eso significa el primer derecho. ¿Listo? Vamos con el segundo. El segundo dice que todos tenemos derecho a gozar de una seguridad social.
¿Listo? Vamos a copiar este segundo derecho del cuaderno, por favor. Profe, nuevamente. Profe, ¿el significado lo toca copiarlo? No, señores, el significado no hay que copiarlo. Solamente lo que está en la parte de arriba de color morado. Eso es lo único que vamos a copiar. Nuevamente, cuando finalicen, por favor, me lo van escribiendo por el chat. Kenner, muy bien. Listo, muchachos. Muy bien a los que ya escribieron. El segundo derecho dice que todos los niños y niñas tenemos el derecho a gozar de una seguridad social. Esto quiere decir que todos los niños y niñas tenemos el derecho a desarrollarnos tanto física como mentalmente. Profe, toca copiar eso. No, señores, solamente el título, es lo único que vamos a copiar. ¿Listo? Listo, bien. ¿Qué quiere decir este derecho? Que todos tenemos el derecho a poder desarrollarnos físicamente, es decir, tenemos el derecho a salir al parque, a jugar, a divertirnos, pero también tenemos el derecho a desarrollarnos mentalmente. Es decir, que tenemos el derecho a ir a estudiar, a asistir al colegio, a estar en nuestras clases. Ese es un derecho que todos los niños y niñas tienen. Y es responsabilidad de nuestros padres de familia que nosotros asistamos siempre a nuestras clases. ¿Verdad? De la misma forma, tenemos el derecho a asistir al médico en el momento en el que nos sintamos mal, en el momento en el cual nos sintamos enfermos, ¿cierto? En todas esas ocasiones, nosotros tenemos el derecho a que un especialista nos revise y que sea un doctor quien nos examine en esos casos. Es responsabilidad también de nuestros padres de familia que todos siempre tengamos buena salud y que todos siempre asistamos al médico cuando nos encontremos enfermos. ¿Bien? Listo, chicos, muy bien. Tengo una pregunta. Claro que sí, Amy. Dime, Estefanía. Es que mi celular se está apagando y yo lo tengo cargando. Es que la clase, como tengo el internet por la clase, pues se me va apagando. Dale, listo, Estefanía, no te preocupes. Profe, una pregunta. Sí, Valeria, dime. ¿Solo tenemos que escribir lo que está en morado? Sí, señores, solamente tenemos que escribir lo que está en morado. ¿Listo? ¿Ya escribieron el derecho número 2? Sí, señor. Bueno, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Continuamos con el derecho número 3. Profe, ¿cuántos derechos son? Vamos a escribir solamente 7 derechos. ¿Listo? No vamos a escribir más. Listo, chicos. Entonces, el derecho número 3 es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Este derecho nos habla de que todos los niños y niñas merecemos tener un nombre, ¿verdad?
En el momento en el cual nacemos, tenemos el derecho que nuestros papitos nos pongan un nombre y también nos merecemos sentir parte de un territorio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un nombre y todos nosotros somos colombianos, ¿verdad? Todos nacimos en este país, nacimos en este territorio y nos identificamos como colombianos. Todos merecemos tener una nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué es eso precisamente? El hecho de que se nos reconozca como colombianos, que se nos reconozca como miembros de ese territorio. De la misma forma, tenemos el derecho a tener un nombre, ¿verdad? A que nos identifiquen de alguna forma en la cual se nos pueda diferenciar de todos los demás. Bien, vamos a copiar, por favor, el derecho número 3 en el cuaderno. A tener un nombre y una nacionalidad. Personas que ya hayan escrito el derecho número 3, ponen ya en el chat, por favor. Listo, muy bien, ya varios han finalizado. Listo, chicos, muy bien. Vamos a continuar con el derecho número 4. Bien, prestamos atención. El derecho número 4 dice de la siguiente forma: tenemos el derecho a disfrutar de alimentación, vivienda y recreación. Esto quiere decir que todos los niños y niñas tenemos el derecho a ser alimentados, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a alimentarnos, a tener algo que comer, y de la misma forma tenemos el derecho a tener una vivienda. Tenemos el derecho a tener un techo bajo el cual dormir. De la misma forma, también tenemos el derecho a la recreación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el derecho a salir al parque, a jugar, a divertirnos, a estar con nuestros amigos, ¿verdad? Son derechos que todos los niños y niñas tenemos y que nadie nos puede negar. De la misma forma, es responsabilidad de nuestros padres de familia el hecho de que nosotros siempre estemos bien alimentados, que hayamos desayunado, almorzado, cenado, que tengamos un lugar en el cual podamos dormir, que tengamos una casa, que tengamos una cama. Y asimismo también es responsabilidad de ellos el hecho de que nosotros podamos salir al parque, podamos jugar y podamos divertirnos. Es un derecho que todos tenemos y que nadie nos puede negar. ¿Listo? Listo, chicos. Bien. Escribimos, por favor, el derecho número 4. A disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Listo, nuevamente, quien ya lo haya escrito, pone ya en el chat. Muy bien, Julián. No. Dime, Elizabeth. Que Elizabeth Urrego ya terminó. ¿Ya escribiste
¿El derecho número 4? Sí, señor. Listo, Elizabeth. Muy bien. Felicidades. A Elizabeth, a Julián, a Valerie, a David, a Liam, a Dylan, a Amy. Muy bien, chicos. A Laura, a Salomé. Muy bien. Un muñequita que se sienta el apoyo. Listo, chicos, ya casi vamos a acabar. Solamente nos faltan 3 derechos. ¿Bien? Listo, chicos. Muy bien. Continuamos con el derecho número 5. Profe, por favor, no me que no he acabado. ¿Qué diría? Bueno, bien. Bueno, no te preocupes. Profe, yo puedes ya acabar. Acabé. Muy bien, a las personas que ya acabaron. A Andrés, a Breiner, a Sara, profe, a Kenner, a Dylan. Muy bien. Ya acabé, profe. Listo, Kenner, muy bien. A Dana, muy bien. Profe, ya acabé. Listo, Lía, muy bien. Listo, chicos. Ahora sí continuamos con el derecho número 5. No, profe. Bien. Listo, Joseph, muy bien. No, profe. Profe, ya me falta un lindón y ya lo tengo. Profe, ya acabé. Listo, chicos, muy bien. Recordemos que solamente estamos escribiéndolo de color morado. Lo que está abajo, de color negro, no lo vamos a escribir. Listo, solo escribimos lo que está arriba. Profe, ya acabé. Listo, Joseph, muy bien. Profe, yo ya terminé hace rato. Ya, profe. Listo, Amy. Muy bien, listo, Pierre, muy bien. Ahora sí continuamos con el derecho número 5. Bien, prestamos atención. Dice de la siguiente forma. El derecho número 5 dice que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir atención y cuidados especiales cuando tienen algún tipo de enfermedad. Esto quiere decir precisamente que todos los niños y niñas tenemos el derecho a ser atendidos cuando tengamos algún tipo de problema o algún tipo de dificultad. Tenemos el derecho a que un médico nos revise si nosotros nos encontramos enfermos. De la misma forma, también tenemos el derecho a que un especialista hable con nosotros si nos sentimos tristes, si tenemos algún problema, alguna dificultad. Tenemos el derecho a que un especialista nos escuche y nos atienda, ¿cierto? De la misma forma, cualquier tipo de enfermedad que nosotros podamos presentar debe ser atendida por un doctor, ¿cierto? Es un derecho que todos los niños y niñas tenemos. Asimismo, es responsabilidad de nuestros padres de familia el hecho de que a nosotros nos atienda un doctor, nos atienda un médico o nos atienda cualquier especialista cuando nosotros estamos enfermos o tenemos algún tipo de dificultad. Listo, chicos, copiamos por favor el derecho número 5.
Profe, ya terminé. Profe, muy bien, chicos. Nuevamente, personas que van finalizando, van colocando ya en el chat. Muy bien, Julián. Muy bien, Amy. Están muy ágiles el día de hoy. Muy bien, Lisette. Muy bien, Laura. Listo, Lisette, Juliana, muy bien. Profe, ya acabé, soy Valerie. Listo, Valerie, muy bien. Muy bien, Liam, que también me escribió por el chat. Muy bien, Elizabeth, que también me escribió por el chat. Muy bien, Joseph, que también ya escribió por el chat. Muy bien. Muy bien, Salomé. Listo, chicos. Muy bien. ¿Ya podemos pasar al derecho 6? Sí, profe, yo ya terminé. Pero una pregunta. No, profe, no. Bueno. Listo, Josué, no te preocupes. Vamos a dejar otro ratico la imagen para que puedas acabar. Ahorita te pongo su pito. Listo, aquí ya están escribiendo. Muy bien, Dylan. Muy bien, Andrés. Muy bien, Sara. Niña, apaga el micrófono. Chicos, recuerden que solamente vamos a escribir lo que está de color morado. Lo negro no lo escribimos. Sara, abuela, ya acabó, profe. Listo, Sara. Muy bien. Profe, ¿por qué no prende la cámara? Listo, chicos. ¿Ahí no me están viendo? Yo no, profe. Yo no, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Ah, listo. Ahí ya me están viendo, ¿sí? Sí, profe. Ya no. Listo. Muy bien. De todas formas, tengamos en cuenta que debemos es estar prestando nuestra atención a la pantalla en ese momento. Listo, chicos, entonces, continuamos con el derecho número 6. Ya casi vamos a acabar. ¿Listo? Nos falta uno. Seguimos entonces. Profe, el derecho número 6. Profe, una pregunta. Para los que tú vas a subir eso a la plataforma. Sí, señores, vamos a subir esto a la plataforma para las personas que de pronto se queden atrasadas para que se puedan adelantar. ¿Listo? Profe, ya terminé. Listo. Listo, Dana, muy bien. Seguimos entonces con el derecho número 6. El derecho número 6 dice que todos los niños y niñas tenemos derecho al amor y a la familia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir precisamente... Profe, para Ávila ya acabó.
los niños y niñas tienen el derecho a tener una familia que los cuide y que les dé cariño y afecto, ¿verdad? Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser queridos, tienen el derecho a estar en una familia y que esas personas con las que comparten su hogar les den todo ese cariño, todo ese amor y todo ese afecto que necesitan, ¿verdad? De la misma forma, es responsabilidad de nuestros padres de familia darnos todo ese cariño, darnos todo ese amor y darnos todo ese afecto que nosotros necesitamos. ¿Listo, chicos? Eso quiere decir el derecho número 6, derecho al amor y a la familia. Rápidamente me escriben en el chat ya las personas que ya escribieron el derecho número 6. Listo, muy bien. Listo, ese estaba más cortico, ¿cierto? Listo, aquí ya varios me escribieron. Más cortico. Listo, ese estaba más cortico, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Hay personas muy ágiles. Espero que también me estén escuchando, me estén prestando atención, porque les voy a poner una tareita con esos derechos. Listo, muy bien. Ahí me están escribiendo en el chat. Muy bien las personas que ya acabaron. Acabo de finalizar Dylan, también Kenner, Samuel, Tatiana, Dana. Muy bien, chicos. Listo. Continuamos con el derecho número 7, el último que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? El derecho número 7 dice de la siguiente manera. El derecho número 7 nos dice que todos los niños y niñas tenemos el derecho a la educación, ¿verdad? Este derecho nos habla precisamente de que todos los niños y niñas tenemos el derecho a ir al colegio y a que nos den clases, ¿verdad? Es una responsabilidad también de nuestros padres de familia procurar que nosotros siempre estemos en nuestras clases, que nosotros estemos conectados, que cuando acabe la virtualidad nosotros asistamos a nuestro colegio, ¿verdad? Ese es el derecho a la educación. Tenemos el derecho a estudiar y tenemos el derecho a desarrollarnos mental e intelectualmente, ¿cierto? Profe, ya terminé. Es un derecho que todos tenemos y que nadie nos puede arrebatar. Listo, muy bien, aquí ya están acabando varias personas. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Ya termino. Listo, chicos, muy bien. El 7 es el más cortico. Profe, ya terminé. Ya, profe. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a escoger a una de las personas que ya haya terminado y le voy a preguntar cuál fue el derecho que más le gustó o el que más le llamó la atención. ¿Listo? Entonces voy a escoger a una persona de las que ya terminó. Listo, la voy a escoger del chat. Listo, Christopher, muy bien. Vamos a escoger a Liam Alejandro Carvajal. ¿Listo, Liam? Sí, señor. Listo, Liam. Cuéntame. ¿Cuál fue el derecho que más te gustó, que más te llamó la atención? ¿Cuál fue? La educación. Ok, ¿por qué te gustó ese derecho? ¿Por qué te gustó, Lía? Apaga el micrófono. Listo. Bueno, Liam, muy bien. Liam nos dice que el derecho a la educación. Vamos a escoger a alguien más. Dana Michelle Muñoz. ¿Listo, Danita? Sí, señor. Listo, Dana, cuéntame, ¿cuál fue el derecho que más te gustó o te llamó la atención? El 6. El 6, el derecho al amor y a la familia. ¿Por qué te gustó ese derecho?
qué te gustó, Dana? Porque la familia es cariñosa y lo cuida a uno. Muy bien, porque la familia es cariñosa y tienen la responsabilidad de cuidarnos a todos nosotros, ¿cierto? Listo, muy bien, perfecto. Seguimos con... Vamos a darle la palabra a Joseph Sebastián Romero, que ya acabó también. ¿Listo, profe, a la que a mí me gustó, la de la familia. También el derecho número 6, al amor y a la familia. ¿Por qué te gustó ese derecho? Porque siempre me gusta compartir con mi familia. Porque te gusta compartir con tu familia. Muy bien, porque tienes una familia que te quiere y que te cuida mucho, ¿cierto? Sí. Listo, Joseph. Muy bien. Listo, chicos, muy bien. A las personas que no me han participado el día de hoy, no se me preocupen. En la próxima clase van a tener la oportunidad de participar también. Listo, chicos. La tareita... Sí, señores, cada clase va a haber una tarea. La tareita para proyecto de vida del día de hoy la vamos a dejar en la plataforma. ¿Listo? Entonces, esta tarde, cuando vayan a realizar tareitas, van a verificar la plataforma y ahí van a encontrar ya puesta su tarea. ¿Listo, chicos? Los dejo salir a su descanso. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga a todos. Chao, y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Dana. Chao, profe. Chao, profe. Chao a todos, chicos. Sí, dime, ¿qué pregunta? ¿Cuándo es que comienza la otra clase? La otra clase del día de hoy comienza a las 10:30. Y esto ahorita ustedes ya salen a descanso y a las 10:30 comienza su próxima clase. Profe, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿10 días? Sí, Pierre, claro. Cuéntame. Es que yo estaba en la otra clase pasada que estaba contigo. Me tienen duda cuál era la tarea. La tarea del día de hoy, ¿sí? La que pusimos en ese momento. No, la pasada. La pasada, listo, mamá. ¿De proyecto de vida o de otra materia? La proyecto de vida. Listo, claro que sí. La tarea de la semana pasada fue poner 5 formas en nuestro cuaderno en la cual podemos respetar a los demás. ¿Y copiamos algo? Sí, la clase pasada también copiamos y dejamos como tareita escribir 5 formas en la cual podíamos respetar a los demás. ¿Listo? Dale, mamá, de todas formas, ten presente que la tareita sigue ahí en la plataforma. ¿Listo? Entonces, cuando tú la revises, ahí vas a encontrar la tareita de la semana pasada también. Bueno, chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe, que Dios te bendiga y que te proteja.